Buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar con esta serie de videos. El día de hoy, pues nos corresponde a trabajar con las opciones de guardar y editar. O en este caso, bueno, no guardar y editar, sino que crear una nueva bodega y editar, en este caso, una nueva bodega. Hoy vamos a aplicar conceptos como vistas parciales, por ejemplo. Eso nos va a servir mucho para, no, para reutilizar código en función a los botones específicamente. Ahorita les voy a mostrar en qué consiste todo esto. En primer lugar, me voy a bodega controller acá en esta parte. Específicamente voy a, si ustedes pueden observar, tengo el método index, pero hasta ahí me quedo. No tengo en este caso. Por ejemplo, el de actualizar, que va a ser el método de upsert. Esos métodos, si ustedes recordarán, pues los tenemos específicamente en la parte de acceso a datos, en los repositorios. En el repositorio, aquí tenemos el de obtener todos, obtener primero, agregar, eliminar, eliminar rangos. Aquí tenemos estos métodos, ¿verdad? Estos métodos como tal son los que nos están funcionando específicamente para esto. Si me voy a la parte de repositorio como tal, aquí pues voy a tener el de eliminar, agregar y así sucesivamente. El de obtener, eliminar rango y obtener primero. Entonces todos estos son nuestros métodos, pero vamos a crear un nuevo método llamado upsert. Este método y nos va a servir a nosotros para poder crear y actualizar. Vamos a colocar aquí método para crear y actualizar las bodegas. Entonces vamos a colocar public y este va a ser un tipo asíncrono. Lo vamos a poner como es asíncrono. Vamos a usar un task. Y ese task como tal pues va a tener un i. Action result y le vamos a poner el nombre upsert. Muy bien, este como sirve tanto para crear como para actualizar, vamos a ponerle un int. Este va a aceptar nulos y le vamos a pasar un ID. Bueno, en primer lugar, como el único modelo que tenemos en este momento es el de bodegas, entonces vamos a hacer referencia al modelo M bodega. Entonces vamos a colocar M bodega, un nombre variable, vamos a ponerle bodega igual new bodega. Listo, ya lo tenemos. Y ahora una condicional. Si por ejemplo el ID de la bodega en este caso es igual a nulo. Entonces aquí vamos a ver algo importantísimo. Si es igual a null, es decir, si no encuentra ese ID, vamos a crear una nueva bodega. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a colocar bodega, punto, verifico el estado también, si está activo o no. Y después voy a retornar, voy a realizar un return, view bodega. Muy bien. Entonces, si es igual a nulo, pues tengo que crear una nueva bodega. Entonces me va a mostrar la vista bodega con los campos en blanco. Muy bien. Voy con el else. Si no, entonces, si es diferente de null, quiere decir que existe. Entonces vamos a actualizar la bodega. Entonces, bodega va a ser igual, como es un task, vamos a usar un await y vamos a colocar aquí unidad de trabajo, vamos a llamar al método por medio de la unidad de trabajo, punto, y llamo a bodega, punto, y aquí busco el método. Y vamos a buscar el método de obtener, porque obtener pide el ID. Entonces, le vamos a mandar el ID, punto. Ahora, por ejemplo, si solo le pongo el ID, me lo va a estar subrayando porque me dice que este es nulo, es un valor nulo. Entonces, para eso utilizamos
get value order default, este. Entonces, este me va a permitir aceptar de cierta manera esos nulos. Aunque aquí, vamos a ver, me está marcando un errorcito. Vamos a ver qué error es. Vamos a ver. El método obtener. Dice que no encuentra el método obtener. Vamos a buscar, ¿no? Específicamente. Vamos a volver a escribir aquí. Bodega punto. Y bueno, sí existe obtener. Vamos a ver del y repositorio bodega. Ahí está. Sí existe. Vamos a mandarle entonces. Me está pidiendo un tipo entero, un ID me está pidiendo. Entonces le vamos a mandar el ID que está arriba. Ahí está. Punto. Get value order default. Abro y cierro paréntesis. Y ahí está. Bien, hoy sí. Me estaban faltando los paréntesis. Por eso me está marcando el error. Hago otra verificación. Si bodega. Bueno, no es estado aquí. Si bodega en este caso es igual a null. Entonces, que me retorne return not found. Eso me va a retornar. De lo contrario, que me retorne la vista bodega. Está. Listo. O sea, si se da un error por cualquier situación y me devuelve nulo, que no haga nada y que me regrese a la vista bodega. Eso es lo que está haciendo ahí en pocas palabras con ese método. Este es un método get. Recuerden que cuando no especificamos, ya sabemos que es un HTTP get. Eso tenemos que tomarlo en consideración. Bueno, entonces es importante que nosotros consideremos todos estos aspectos, ¿verdad? Ya que a partir de estos aspectos como tal, nosotros pues vamos a ir ingresando la información que necesitamos. Bueno, entonces recuerden el not found. Si la bodega no existe, se devuelve un resultado de tipo not found, es decir, que el recurso no fue encontrado simplemente. Por lo tanto, como no fue encontrado, no hace nada. Ahora, con donde dice return view bodega, si la bodega fue encontrada, pues se devuelve una vista con el formulario para actualizar la bodega, pasando al modelo bodega. Eso es lo que va a hacer en este caso. Bueno, teniendo esto, puedo agregar, le doy clic derecho, agregar vista, porque no he agregado la vista del user, y vamos a agregar una vista Razor, le vamos a agregar. Vamos a agregarle aquí la vista con el nombre Upsert. Simplemente vamos a usar página de diseño, la del layout. Le doy crear. Esperamos un momentito a que cree la vista. Y ahorita pues les voy a explicar en qué consiste, por ejemplo, lo que son las vistas parciales. Aquí este título lo voy a eliminar porque voy a agregar una variable con programación C Sharp para que el cambio del título sea dinámico. Bueno, por lo pronto, en este caso en particular, ¿verdad? Una vista parcial utilizando ASP.NET Core, pues prácticamente es un fragmento reutilizable en código HTML. Y este fragmento reutilizable en HTML se puede utilizar dentro de otras vistas principales y es muy importante para poder organizar y reutilizar código de interfaz. En este caso, pues nos va a ayudar muchísimo a reducir la duplicación de código y facilitar el mantenimiento. Aquí lo vamos a utilizar con los botones de crear y regresar y actualizar. Y regresar, lo vamos a utilizar ahí, aunque se le puede dar varios usos, por supuesto.
Entonces, estas vistas parciales pues son muy útiles para secciones de la página que se repiten o para modularizar componentes específicos. En cuanto a esto me refiero a menús, formularios, listas o algún bloque de contenido como tal. Como es reutilizable una vista parcial, se puede utilizar en múltiples lugares, ¿verdad? Algo importante es que estas vistas parciales no tienen un layout, es decir, no incluye la capa principal de layout. Entonces, ya que estas vistas parciales no incluyen un head o un cuerpo, o sea, un encabezado, un cuerpo de la página como tal, o el HTML para hacer referencia, sino que solo es un pedazo de código. Entonces lo podemos utilizar de manera bien sencilla. Bueno, vamos a comenzar en este caso. En primer lugar, pues donde creamos esas vistas parciales. Voy a cerrar un ratito esto. Aquí en la parte de vistas, aquí en Shared específicamente, ahí pues si ustedes pueden observar. Ahí tenemos la capa principal, el layout. Tenemos un login parcial, un validation script parcial y un error específicamente. Y hay algunas vistas. Entonces, acá yo le voy a dar clic derecho, agregar y le vamos a colocar nueva vista. Va a ser una vista Razor. Le doy a agregar. Y voy a colocar aquí, le voy a colocar un nombre. A estas vistas parciales o estas vistas que están dentro de la carpeta Shared, le vamos a poner guión bajo. Y le voy a poner botones, crear, regresar. Así lo vamos a poner. Y aquí marco esta opción, crear como vista parcial. Si se dan cuenta, me deshabilita esto, porque no va a depender del layout específicamente. Le damos clic en agregar, esperamos un momento y nos va a cargar. Vamos a dar un momentito, siempre carga, siempre se tarda un poquito. Muy bien, entonces como ya tenemos el de crear y regresar, aquí pues voy a borrar este contenido. Esto de aquí lo vamos a borrar y vamos a empezar a programar aquí. Y aquí es algo sencillo porque al final de cuentas lo que voy a programar simplemente son algunos contenedores. Bueno, vean, por ejemplo, div, sale enter y vamos a poner div class. Y aquí le voy a poner d-grid. Voy a estar usando un grid aquí. Vamos a ponerle un gap 2. Ahorita voy a explicar a qué hace referencia. D-M, MD-block. Va a ser tipo bloque específicamente. Y aquí adentro pues voy a generar mi botón. En este caso pues estamos creando un div, ¿verdad? Y vamos a utilizar clases de Bootstrap. El D-grid que aparece ahí. Y lo que va a hacer es que va a cambiar el comportamiento del div para que los elementos que estén dentro se organicen, ¿verdad? Como una cuadrícula grid, eso es un grid, una cuadrícula al final. El gap 2 lo que va a hacer es que va a añadir un espacio o un margen entre los elementos que coloquemos. En este caso, pues va a ser un valor 2, va a ser un pequeño espacio. Ustedes, si se dieron cuenta, pueden agregar otros valores. El de guión MD block. Esto es, el MD es de pantallas medianas, ¿verdad? Entonces, esto se va a ajustar a las pantallas medianas, ¿verdad? Y también puede ajustarse a pantallas más grandes. Entonces, lo que hacer es que va a cambiar el comportamiento de ese div para mostrar los elementos y los va a alinear verticalmente. Eso es lo que hace. Bueno, ahora acá. Veamos, vamos a crear nuestro primer botón. Aquí, botón, listo. Vamos a ponerle aquí, va a ser de tipo un type. Y le vamos a poner submit. Listo.
class y la vamos a poner que es un botón y el tipo de botón btn primary. Vamos a ponerle guión primary. Listo. Entonces, el botón primary pues tiene un color, ya sabemos nosotros. On focus y le vamos a poner false. Ahí está. Y acá adentro, pues voy a poner un icono para ese botón. El botón como tal, ¿verdad? El tipo submit, pues indica que este botón va a ser responsable de enviar, ¿verdad? El formulario en el que esté contenido. Eso es lo que hace submit. Y el BTN Primary va a aplicar un estilo de Bootstrap para los botones. En este caso, pues se va a utilizar como un botón de color azul primario. Eso es lo que hace. Y el on focus false, lo que hacer es que va a prevenir que el botón reciba el foco o un enfoque visual cuando el usuario navegue en el teclado. Eso es lo que hace el on focus false. Ahora lo que voy a hacer aquí es que como necesito un botón para crear, me voy a volver a ir a a los iconos de Bootstrap y vamos a agregar el plus uno de agregar. Voy a volver a utilizar este, copio el código, me voy acá y lo pego. Listo. Y acá le vamos a poner crear, simplemente. Ahí está. Entonces ahí yo ya traje el icono y le voy a poner crear. Bien. Abajo de esto vamos a crear un enlace. Y vamos a ponerle ASP Action. Listo. Y lo que va a hacer es que va a llamar al index. Class. Y entonces vamos a poner BTN. Este va a ser un botón de tipo success. Ahí está. Listo, ya sabemos que el success como tal es una acción prácticamente. Y aquí pues vamos a ponerle otro icono. En este caso, ¿verdad? Este enlace como tal va a comportarse como un botón. Entonces lo que va a hacer es que le es ASP action igual index. Va a hacer referencia, ¿verdad? Al index como tal del bodega controller. Y pues lo que va a hacer es que va a regresar prácticamente al index, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que me voy a volver a ir acá y voy a colocar uno de regresar. Vamos a ver. Vamos a buscar una flechita. Aquí está. Estos son. Vamos a usar este de. Bueno, aquí podemos usar este. Aquí está. Este return. Este return vamos a usar. No me acordaba el nombre específico. Es return. Entonces vamos a pegar ese código aquí y aquí le voy a poner regresar. Y ya está. Entonces ya tengo mis botoncitos, ¿verdad? Uno para regresar al index y el otro para crear. Y esta es una vista parcial. Bueno, voy a copiar todo esto. Me va a servir. Y ahora lo que voy a hacer es que necesito crear otra vista. Voy a hacer el mismo proceso. Aquí, clic derecho, agregar vista Razor, le vamos a agregar y aparece como vista parcial. Entonces, la vamos a poner aquí. Guión bajo, botones, actualizar, regresar. Eso es lo que le vamos a poner. Le doy a agregar y me va a crear otra vista. Solo que como este es actualizar y este necesita el ID, ¿verdad? Pues yo necesito venir y declarar un modelo tipo ID. Entonces, acá lo que voy a hacer, vamos a borrar este contenido, vamos a colocar aquí arroba model
este modelo va a ser de tipo int. Y aquí voy a pegar esto. Y ya expliqué qué hace el de grid. Es una grilla, prácticamente una cuadrícula. Va a dejar un espacio entre los botones. Va a ser de tipo bloque. Este botón tipo submit, pues va a enviar toda la información del formulario y así sucesivamente. Va a ser tipo primary, on focus en false. Solo que aquí vamos a agregar un elemento nuevo, ASP-route. Route, y vamos a ponerle acá guión, y como lo que le voy a mandar es el ID, entonces le vamos a mandar el ID, pero ¿de dónde? Del modelo. Entonces aquí voy a colocar arroba model. El modelo en este caso va a ser el modelo bodega, no necesito ese ID. Aquí pues otra vez voy a buscar un icono nuevo y necesito el de editar. Vamos a buscar aquí edit. Y vamos a usar este de nuevo. O puedo usar otro. Vamos a buscar uno nuevo de editar. Este tal vez. Vamos a copiar este edit. Me voy a regresar acá. Esto pues lo voy a borrar. El de regresar sí lo voy a dejar porque necesito que regrese. Y aquí le vamos a poner espacio. Guardar cambios. Y ahí está. Y el otro regresar se queda tal cual. Listo, ve. Ahí no tenemos problema. Ahí ya hace el cambio, ¿verdad? Ahora, solo voy a explicar bien esta parte de lo que hace específicamente la parte de la ASP route, que ese es nuevo para este botón específicamente. Este SP Router ID, ¿verdad? Se va a usar una función de tipo tag helpers, ¿sí? Tag helpers, que es propio de ASP Network. Y lo que hace es que sirve para pasar un parámetro, y ese parámetro que vamos a pasar es el ID. El ID vamos a pasarlo con el valor del modelo, por eso coloqué arroba model. Y esto es muy útil para poder pasar un identificador a la acción del controlador cuando se envía el formulario. O sea que cuando yo envío esto al formulario, pues le voy a mandar ese ID. Y ese ID es muy importante porque es el que me sirve para saber qué elemento estoy editando. Eso es lo que hace. Voy a ir guardando cambios. Ya tengo mis dos vistas parciales. Ahí estamos bien. Ahora, pues lo que me toca es venir y modificar la vista. Esa no la tengo todavía. Entonces me voy a ir aquí al user. Este prácticamente no lo tenemos. Entonces este pues lo tenemos que crear. Sí, este como no lo tenemos, pues lo vamos a ir creando. Vamos a ir aquí arriba. En primer lugar, tengo que hacer referencia al proyecto de modelos. Arroba model. Y aquí pongo el nombre del proyecto. Proyecto inventarios modelos. Punto y view models. Aquí view models. Punto modelo bodega. ¿Por qué hago referencia? Porque yo necesito utilizar el modelo bodega con esta vista. Es importante. Si no hago referencia a esto, pues no me va a funcionar. Este layout, como está aquí, lo voy a dejar. Solo que aquí voy a hacer un cambio. Entonces, lo vamos a poner una variable llamada título. Y lo que voy a hacer es que aquí lo voy a poner crear bodega. O sea, va a inicializar con este título. Sin embargo, va a cambiar conforme lo vayamos programando. Voy a borrar esto. Y aquí vamos a crear nuestro primer form. El form, ¿verdad? Y el form va a utilizar el método post para enviar la información. Entonces, aquí el método post, pues lo que va a hacer es que este formulario HTML, ¿verdad? Que se va a enviar al servidor, va a utilizar el método post.
y va a estar asociado al controlador para esta vista específicamente. En este caso es el de modear controlador. Bueno, vamos a agregar ahora un div. Y ese div vamos a ponerle style. Vamos a poner estilos aquí directamente. Esto es puro código de Bootstrap. Vamos a poner un padding. Padding left. Ahí está. Y le vamos a poner 15%. Lo que vamos a hacer aquí es que este contenedor tipo div va a usar estilos. Y va a usar en este caso un relleno a los lados y también el fondo utilizando el padding left del 15%. Un padding right, por ejemplo. Padding-right. A buscarlo acá. Izquierda, derecha, 15% también. Y para el fondo, un padding de tipo button. Y le vamos a poner aquí inherit. Y le vamos a poner .4 rem. Veamos. Entonces acá. Eso es lo que va a hacer con esto. Pues vamos a prácticamente a darle un, vamos a intentarlo. Vamos a intentar mostrar esto como que estuviera centrado. O sea, el formulario va a estar centrado. Un 15% izquierda, un 15% derecha y también se va a centrar en este caso basado en el contenedor. Bueno, después de esto vamos a agregar otro div adentro. Y le vamos a poner div ASP Validation Summary y adentro vamos a poner un model online, only, perdón. Una clase, esto va a ser de tipo text danger. Ahí está. Bien. Esto lo que hace es que este contenedor va a mostrar los mensajes de validación de errores. Esto es lo que va a hacer. Este ASP Validation Summary nos va a mostrar un texto con color rojo mostrándonos las validaciones. Simplemente. Después de tener esas validaciones como tal, ¿verdad? Ahora pues lo que tenemos que hacer es especificar ya algunas validaciones específicas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a venir. Y vamos a agregar una lógica para actualizar o crear. Vamos a ver si me acepta esto. Bueno. Vamos a ponerlo como estilo comentario. Ahí está. Lógica para actualizar o crear. Entonces aquí vamos a poner arroba. Sí. Vamos a poner aquí model.id. Voy a jalar este div. Es diferente de cero. Aquí estoy usando código C, C Sharp. Entonces vamos a actualizar la OD. Sea que si el ID es diferente de cero, es porque existe. La variable título va a ser igual a actualizar bodega. Y vamos a generar un input, una entrada de tipo una entrada oculta, un hidden. Esto lo que hace es que va a ocultar la información ASP4. Y lo que voy a mandar ahí es el ID. Entonces, si el ID es diferente de 0, yo necesito mandar ese ID. Solo que lo voy a mandar oculto para que no se vea. Eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, después de esto, pues voy a ir creando ya otro contenedor, ¿verdad? Para poder ir definiendo en este caso ya los otros elementos de entrada del formulario.
Eso es lo que pues tenemos que hacer ahorita. Entonces, ya definimos aquí en primera instancia, si es diferente de cero, pues que actualice la bodega. Ahora, pues vamos a crear un título, ¿verdad? Vamos a crear un título ahorita específicamente. Entonces, vamos a poner dentro otro contenedor. Voy a dejar espacio aquí. Vamos a poner aquí otro div. Aquí me marco otra cosa. Estamos. Este div, vamos a ponerle class y aquí vamos a poner call border. Y vamos a poner border guión y la vamos a poner acá button. Listo. P-0. Ay, perdón, y aquí el 0 no es O. Y aquí le vamos a poner un H2. Y en H2 vamos a poner class. Va a ser un texto primario. Muy bien. Y le vamos a poner el título. El título que tenga en ese momento. Aquí le estoy pasando la variable. Entonces, si estoy creando una bodega, en H2 va a aparecer crear bodega. Si es diferente de cero, va a aparecer actualizar bodega. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El P0 lo que va a hacer es que va a eliminar el padding. El border button, en este caso este contenedor del div con el border button, va a añadir una línea inferior, pero y va a eliminar el padding con el P0. Eso es lo que hace. Bueno, ahora acá vamos a crear en este caso los campos del formulario. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, otro contenedor, otro div. Poner bien esta instrucción, listo. Y vamos a poner class. Este es del tipo row, fila. M-2. En este caso, M-2, la vamos a poner acá, MT-2 también. Listo. Lo que hacer aquí es que el MB es del margin superior e inferior, ¿verdad? Entonces le va a agregar un margin de 2, puede agregar un margin 3, 0, y ustedes lo pueden ir modificando a conveniencia. Dentro de este vamos a agregar otro div, aquí está el otro div, y vamos a agregarle aquí class, y este va a ser un form group. Guión, group, listo. Vamos a poner column para un entorno de pantalla mediano, mediano grande, guión 6. Ya sabemos que lo que hace este es que va a ocupar 6 de las 12 columnas en un grid, en pantallas medianas. Eso es lo que significa el col MDC. Bueno, ahora vamos a crear una etiqueta, ¿verdad? Esta etiqueta específicamente va a hacer referencia al nombre. Aquí va a aparecer el nombre. El primer campo. Ahora un input. Este input vamos a ponerle tipo text. Un ASP form. Ese ASP form va a hacer referencia a nombre, class, y la vamos a poner form control y un placeholder. Y en el placeholder vamos a colocar nombre de la bodega. O sea que sí, esto me va a servir de ayuda para el usuario. Y un span para que me tire un mensaje, una alerta. Span ASP Validation for nombre class y la vamos a poner text danger. A ver si me aparece. Ahí está, text danger. Listo.
Bueno, y por supuesto, debo cerrar el span y ya está nuestro primer campo. Entonces, este es el campo nombre. En este caso, lo que hace la ASP form aquí, la ASP form nombre, lo que hace es que va a enlazar el campo con el valor nombre al modelo mBodega, que es lo que tenemos aquí arriba. El class for control, ¿verdad? Lo que hace es que le da un estilo y añade el placeholder. Le da un estilo y aparece este placeholder, nombre de la bodega, para ayudarle al usuario a llenar el formulario, simplemente. Este span ASP validation for nombre, lo que hace es que nos va a mostrar un mensaje de error de validación, ¿verdad? Asociado al campo nombre. Simplemente el text danger es un texto rojo. Eso es lo que hace. Descripción. Bueno, descripción es casi lo mismo. Copio lo que está aquí. Control C. Lo pego acá y pues es lo mismo prácticamente, solo que voy a cambiar en vez de nombre, voy a colocar descripción, etiqueta. Aquí igual, aquí va descripción. Solo como ese está asociado al modelo, no lleva acento, no se les va a olvidar. Y aquí es descripción de la bodega. Descripción de la bodega y lo mismo aquí en vez de nombre va descripción y vuelvo a insistir, descripción es parte del modelo, text danger y ya está. Listo. Bueno, el que sí va a cambiar un poquito es el de estado, porque estado como tal, bueno, va a usar este mismo class form group con MD6, lo va a usar. En la etiqueta, pues vamos a colocarle estado. Ay, perdón, pero si vamos a cambiar esto, este input ya no va un input aquí. Y aquí vamos a colocar una opción de select. Eso vamos a colocar aquí, un select ASP for. Y aquí vamos a llamar estado. Aquí lo relacionamos con el modelo. Class. Y aquí le vamos a poner form. Form select. Vamos a buscar a ver si está ahí. Form select. Aquí me cargo form select. Una selección lo que vamos a hacer. O sea, es una opción. Al final de cuentas. Entonces acá vamos a ponerle option. Listo. Y acá vamos a ponerle value. Que evalúe. Value. Y le vamos a poner true. O sea que si lo que me manda de la base de datos es true, que me muestre esto activo, como una especie de cuadro combinado. Voy a copiar esto. Vamos a pegarlo. Y si me devuelve false, vean, false. Entonces aquí debe ser inactivo. Listo. Por eso es que este SelectASP form estado, pues lo que hace es un cuadro combinado en pocas palabras. Si lo que viene a la base es true, que me muestre activo. Y si lo que viene a la base es false, que me muestre inactivo. En el span, aquí lo voy a asociar a estado. Simplemente que llene ese espacio o que lo seleccione. Y ahí ya tenemos esto. Es lo que hace simplemente, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, esto es un cuadro combinado o un menú desplegable, eso es lo que hace el select en pocas palabras, ¿verdad? Y el ASP form estado, pues lo va a vincular al campo de la propiedad estado del modelo de bodega. Muy bien. Ahora, necesito venir y en este caso relacionar las vistas parciales. Todavía no las he enlazado, o sea, no tengo botones ahí directamente. Esas vistas parciales, ¿verdad? Pues las debo colocar siempre ahí dentro del div para que no tenga ningún tipo de inconveniente.
Entonces ahora lo que vamos a hacer prácticamente es venir y llamar a la sección de botones. Vamos a colocarle aquí. Sección de botones con las vistas parciales. Ahí está. Entonces vamos a poner aquí un div, un enter y le vamos a poner arroba si. Aquí es código C Sharp. Si model punto, punto ID. Vean, aquí está el ID. Es diferente de 0. Vuelvo a validar esto. Así es como llamamos a la vista parcial o partial name. Va a ser igual y entre comillas, y aquí vamos a poner el nombre exacto de la vista parcial. Botones, fíjense, botones actualizar, regresar. Listo, ahí ya lo pusimos. Model, lo asociamos al modelo. Model punto, este necesita el ID. Model ID. Ahí está. Aquí cerramos. Y ya tenemos la primera. Un else. De lo contrario, si en este caso, veamos, si el ID es diferente a 0, pues llamo al actualizar. Pero si es 0, pues debo llamar no al de actualizar, sino que al de crear. Crear, regresar. Solo que por supuesto, no lleva un ID porque es un nuevo elemento. Ahí está. Y ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, si el ID es distinto de 0, se utiliza la vista parcial llamada, en este caso, botones actualizar, regresar. Necesito regresar, ¿no? Y le paso al modelo, ¿verdad? En este caso, el ID que necesito. Pero si es 0, en este caso, pues no está creado esa bodega, entonces necesito usar la vista, botones, crear, regresar. Otra cuestión acá es que necesito validar esto, ¿sí? Estas validaciones como tal en una sección de scripts. Eso lo tengo que hacer en la parte de abajo. En la parte de abajo, después del form, ¿verdad? Después del form específicamente, ojo con esto, vamos a agregar esa sección de scripts aquí. Bien. Vamos a ponerle aquí sección de validación de las vistas parciales. Arroba section y le vamos a poner scripts. Abro, cierro llaves y aquí vamos a poner parcial name, ¿verdad? Igual y vamos a poner, ay, bueno, aquí no le puse igual. Vamos a ponerle aquí guión bajo, fíjense bien. Esta parte de sección de validaciones es como en algún momento. Es cierto que he creado algunas validaciones a partir del expando. Me marca un texto rojo indicándome que lo llene, pero no están todas las validaciones como tal. Entonces, esta sección que está aquí, parcial name, lo que va a hacer es que va a llamar a esta vista validation script parcial. Eso vamos a llamar validation script parcial. Eso es lo que va a hacer. Y entonces ese nos va a ayudar a validar, pero del lado del usuario, no del lado del servidor. Ojo con esto. Entonces, va a incluir las validaciones necesarias a las páginas, ¿verdad? Pero desde el lado del cliente. Ojo con eso. Para eso nos sirve esto. Bueno, ya tenemos esto. Ya teniendo esto, podemos hacer una prueba. Vamos a guardar cambios y vamos a ejecutar para ver si ya completamos todo. Entonces, prácticamente, bueno, nos hace falta una opción
Por el momento nos va a mostrar, eso sí, nos va a mostrar y nos va a ver las validaciones, sí. Pero nos falta un método post, crear nueva bodega. Ah, aquí me está marcando un error, no se ha encontrado ninguna página web, dice. Con el Upser. Ah, aquí tengo un error, vea. Admin bodega Upser, le puse dos T's. Vamos a buscar eso. Aquí en la parte de bodega. Vamos a ver las vistas. No, este no es. Vamos a buscar el controlador. Bueno, aquí está Upsert. Así este sí le pusimos bien. Y vamos a ver. El controlador. Ah, bien, aquí está bien Upsert. Vamos a buscar el Upsert. Vamos a volver a revisar. Vamos a volver a revisar dónde estaba el error para poder hacer referencia, porque ese no lo vi. Saber crear nueva bodega. Ay, 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 ay. Este es el botón de la vista index. Aquí está. Admin bodega Upsert. Aquí. Ahí está. Ese es el que tenemos que buscar. La vista index. Vamos a buscar el index. Aquí está bodega. Observa. Aquí se llama bien. Pero por aquí debe estar perdido. Ah, aquí está, miren. Aquí agregué una T de más. Listo. Listo, listo. Bien, a veces pues uno comete errores y pone una letra de más. Vamos a probar ahora. Bueno, es importante también esto, los errores. Al final, pues me ayuda a que ustedes vean cómo irlos corrigiendo. Y se dieron cuenta, pues seguí la ruta. Nada más. Crear nueva bodega. Y hoy sí, vean, ahí está el formulario. Vean, aquí está la línea que les decía. Aquí está prácticamente el formulario semicentrado con un porcentaje. Y aquí está crear y regresar. Y vean, el título dice crear bodega. Está funcionando. Por supuesto, si le doy crear, me manda el spam. O ingrese el nombre de la bodega, los placeholder, aquí está, nombre de la bodega, descripción de la bodega, y aquí está el menú desplegable. Si le doy regresar, me regresa al index, pero algo que quiero que vean es estos botoncitos son los de las vistas parciales. Vean, le di editar, guardar cambios, no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Me falta el método post. Regresa. Ahí está funcionando. Por el momento, vamos bien. Me voy a ir a Bodega Controller y en Bodega Controller vamos a crear otro método. Vamos a pegar esto, solo que por supuesto aquí, método post del Upsert. Listo. Y vamos a poner aquí HTTP post. Y vamos a poner el otro, el de Validation Anti-Forging Token. Este otro también. Vamos a ponerlo ahí, que es importante, ¿verdad? Y ahora pues vamos a hacer las modificaciones específicas de, en este caso, para poder guardar la información, porque todavía no guarda. Entonces, en este momento, pues lo que vamos a hacer es ya modificar prácticamente el modelo.
Si ustedes recordarán, el Validate Anti-Forging Token, pues asegura que el formulario que se está enviando incluye un token anti-forgery, o sea, anti-falsificación, eso es lo que significa. Y lo protege contra ataques CSRF, por ejemplo. O lo que está haciendo prácticamente es que va a validar la solicitud de post que viene de un usuario legítimo. Aquí, pues, este va a ser public asíncrono task y o action result observe, solo que acá no va a pedir un ID. Entonces, voy a poner M bodega. Este es del modelo de la bodega. Ojo con esto, aquí se pone el modelo de la bodega y una variable bodega. Esa variable puede ser cualquiera. Entonces, ahora vamos a validar si la vista es válida. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, voy a borrar todo esto. Al final no me va a servir. Y entonces vamos a poner aquí model state punto is valid. Si es válida, ¿verdad? Entonces aquí lo que va a hacer es que va a verificar si los datos enviados en el modelo mBodega cumplen con todas las validaciones definidas. Es decir, si todos los campos están llenos, ¿verdad? Los que son obligatorios, prácticamente. Eso es lo que me está pidiendo hacer. Entonces ahí, si cumplo con esto, pues ya pasó. En este caso, hacer otra validación aquí adentro. Sí, bodega punto ID es igual a cero. Vean esto. Aquí me marco un doble paréntesis. No sé, quitárselo. Entonces vamos a usar un await y vamos a llamar a la variable unidad de trabajo, que es el que me comunica con mis repositorios genéricos. Punto. Y aquí voy a buscar bodega. Ahí está, vean, bodega. Bodega es el que me comunica, en este caso, con mis repositorios. Punto. Y vean, aquí aparecen todos los métodos. Agregar, eliminar, obtener. En este caso vamos a usar el de agregar. Y le voy a mandar lo que tiene bodega, la variable bodega. ¿Qué tiene bodega en este momento? Toda la información del formulario es lo que tiene. Voy con un else, de lo contrario. Aquí vamos a llamar a la unidad de trabajo punto bodega punto y llamo al método actualizar. Ese método de actualizar lo tenemos que crear por cada uno de los repositorios, porque es el modelo actualizar si es diferente para cada cosa. Await aquí, un await, unidad de trabajo, punto guardar. Entonces aquí llamo al método guardar público que tenemos del repositorio genérico. Y vamos a retornar, no podemos retornar una vista, sino que vamos a retornar un redirect to action. No es un index, lo que vamos a regresar aquí, así que vamos a colocar name of, y lo que voy a hacer es que voy a llamar a la vista index. O sea que si guardo correctamente la información, pues que me regrese al index, ¿verdad? Si hay algún error, que me retorne a la vista bodega, simplemente. Y ahí está. Eso es lo que tenemos específicamente para este método, ¿verdad? Entonces recuerden, si bodega.id es igual a cero, significa que es una nueva bodega, por lo tanto, pues se agrega a la base de datos, se le pasa toda la información por medio de la await, ¿verdad? De forma síncrona y llama al método agregar del repositorio bodega a partir de la unidad de trabajo, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que va a insertar el objeto bodega en la base de datos. ¿Y qué tiene bodega en ese momento? Pues tiene toda la información
del formulario. De lo contrario, si no es cero, pues lo que va a hacer es que lo que nos indica es que la bodega ya existe, por lo que llama al método actualizar del repositorio y este va a obtener toda la información nueva del formulario y va a actualizar la información en la base de datos. Eso es lo que es. El await de unidad de trabajo guardar lo que hace es que va a agregar o actualizar la información de la bodega, simplemente. Y el redirection o el redirect to action name of index lo que hace es que si la operación es exitosa, redirige al usuario a la acción del index, del controlador como tal. Y pues nos va a mostrar la lista de todas las bodegas. Eso es lo que hace. De lo contrario, si hay algún error, pues simplemente se va a quedar ahí en la vista. Oiga, solo acá me está marcando un errorcito. Sí, aquí me falta un paréntesis. Listo. Vamos a probar, vamos a guardar cambios y vamos a probar. Vamos a probar si edita. Entonces, si edita, pues tenemos 100. Si guarda y edita, tenemos 100 puntos. Vamos a ver qué pasa. Vamos aquí, crear nueva bodega. Me llama la bodega. Vamos a poner bodega. Yo creo que había una bodega 3. Vamos a poner bodega 4. Y el estado inactivo. Vamos a darle crear. Y ahí está bodega 4. No está funcionando. Pero vamos a editar ahora. Vamos a pasarlo activo, guardar. Y no nos guardó esto. Aquí, por lo visto, hay un error. Hay un error en el método actualizar. Vean. Vamos a poner bodega 4444, guardar. Sí, hay un error. Vamos a buscar. El error en este caso es el de actualizar, por lo tanto. Si ustedes recordarán, tenemos ese método actualizar en nuestros repositorios. Aquí, bodega repositorio. Aquí llama el método actualizar, por lo tanto, está aquí en el que lo aplica. Este. Y aquí está, aquí. Ah, bueno, vean, pues. Bodega es la variable, bodega DB, llama nombre, descripción, pero estoy igualando al mismo valor, por eso no hace nada. O sea, lo que tengo lo manda y es tú. Pero aquí no debe ser bodega, sino que debe ser el modelo bodega. Entonces, aquí tenemos ese pequeño gran error al final de cuentas, porque no es lo que necesitamos. Entonces, aquí es M bodega, igual acá. M bodega, porque lo que estamos haciendo es que necesitamos mandarle la información al modelo. Lo que tiene bodega DB se lo mandan al modelo. ¿Ven? Y ahí está. Este es un error. Vean, a veces uno va programando, pero van surgiendo errores y es importante conocer lo que vamos haciendo para saber más o menos dónde están los errores. Bueno, vamos a verificar a ver si solo ese es el error. Vamos a darle clic en ejecutar y vamos a probarlo. Vamos a ir a contenido, bodegas. Y nos falta el de editar. Vamos a editar el de bodega 4. Activo, guardar cambios. Y ahí está, miren. Hoy sí cambia. Porque en este caso ya lo estoy mandando al modelo. Vamos a guardar cambios y ahí está. Listo. Y ya me funciona. Bueno, algo que se me olvidó cambiar anteriormente y lo dejé bloqueado era lo del idioma. Si se dan cuenta, muestra las entradas. Aquí me va a mostrar entradas de A10 o grupos de 10. Y aquí me está dando el conteo de los elementos y el repaginamiento. Y la búsqueda está en inglés. Resulta que en el bodega JS, aquí dejé esto comentado. Bien, ahí está. Vamos a guardar cambios y lo vamos a probar. Estaba viendo yo
que no hice ese cambio anteriormente y dije, bueno, para este video ya lo vamos a corregir. Vamos a darle clic acá y ve, vamos a ver, vamos a ver. Todavía me lo está, vamos a actualizar. No me lo está. No me lo está cambiando. Vamos a ver si lo colocamos bien. Language. Registros por página. Sí, está todo acá. Antes del Ajax. El repaginamiento. Vamos a guardar estos cambios. Y vamos a probar. Bueno, vamos a darle tiempecito para que cargue bien. Para que nos cargue el idioma. Bueno, esperemos que nos lo cargue bien. No, todavía nos está fallando el lenguaje. Vamos a ver si no lo tengo yo con el traductor. Tal vez tengo ese problema. Bueno, quiero que lo prueben ustedes y voy a revisar qué problema tiene ese código, pero yo calculo que es alguna cuestión con la traducción de mi explorador específicamente. Bueno, hagan sus pruebas, me hacen los comentarios respectivos, los dejo por acá. Por lo pronto, ya podemos crear bodegas, editar bodegas, ya solo nos queda eliminar. Es lo que nos hace falta todavía eliminar. Esto va a ser para una próxima entrega. Muchas gracias por su atención. Pasen feliz día.